Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os traigo qué es y cuáles son las mejores win condition. Esto es para principiantes, para toda aquella gente que ha empezado a jugar a Clash Royale hace poco, que sois muchísimos. Clash Royale ya sabéis que ahora mismo está en auge, hay muchos jugadores nuevos, yo lo noto en los comentarios, mucha gente me pregunta, están en copas muy bajas. Pues os voy a explicar qué es la win condition y cuáles son las mejores para jugar en copas, en ladder. Deciros que win condition viene del inglés y tengo un vídeo en el canal que podéis ir a verlo, que lo dejaré por aquí, que lo titulé Diccionario Royal, donde explico todas las palabras que se usan en el juego, en Clash Royal, que vienen del inglés, y así poder distinguir por cuando los dicen los youtubers, saber que, de qué están hablando, qué significa esa palabra. Así que espero que apoyéis el vídeo, que le deis un pedazo de like, compartáis y todas esas cositas, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar explicando qué es la win condition. ¿Qué es? ¿Qué significa? Viene la palabra del inglés. La win condition es la carta del mazo, la más poderosa, la más fuerte, la que te tiene que hacer ganar la partida. La que va directamente a las torres y hace directamente daño en las torres rival. No se entretiene prácticamente con nada, nada más que va fijada a reventar la torre rival. Vamos a ver la definición oficial, y es: una win condition es la carta principal del mazo con el que harás el máximo de daño a las torres rivales. Es decir, es la carta con más posibilidades que tiene de darte esa victoria. Aquí tenemos la definición de win condition. Mucha gente no sabía lo que es, espero disiparos esas dudas, y ahora vamos a ver cuáles son las win condition y cuáles son las mejores. Mirad, vamos a ver unos cuantos mazos y a identificar la win condition de esos mazos. Este mazo en concreto, aquí tenéis, la win condition es esta, la excavadora de duendes, porque es la que podemos poner directamente en la torre del rival. Y al salir hace daño y los duendes ya salen directamente a pinchar a la torre. Vamos a ver el siguiente mazo. Aquí tenemos dos win condition. Tenemos al minero y al mortero. El minero, evidentemente, le podemos poner directamente a la torre y empieza a golpear. Y el mortero lo ponemos en el puente y empieza a lanzar las piedras también a la torre rival. No se entretendría con nada. En el tercer mazo tenemos otro tipo de lockbait, que tenemos la excavadora de duendes como win condition, y tenemos también los ball breakers, porque hay win condition que son de apoyo, no tienen por qué ser win condition potentes, win condition muy, muy fuertes. Puedes poner incluso más de una en un mazo, como podéis ver aquí hay dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber varias win condition para intentar reventar a vuestros rivales, pero normalmente hay una o dos, ese suele ser el número. El cuarto mazo, como podemos ver aquí, es el cementerio. El cementerio lo colocas en la torre rival y ya empieza a reventar la torre rival. Ahora vamos a ver todas las win condition que tenemos en las cartas, entre todas. Mirad, vamos a empezar. Aquí directamente ya tenemos una, el barril de esqueletos. Esta va directamente a la torre, fijada. Si no la ponen una estructura, no se va a desviar. Y por eso es una win condition que va directamente. No se entretiene con ninguna tropa. Si pega a la torre, hace daño, salen los esqueletos y la revientan. Después tenemos, como podemos ver aquí, al minero, que ya hemos hablado. Al minero, al mortero, que ya hemos hablado de ella. Después tenemos al noble, que el noble evidentemente también le pones en el puente y empieza a reventar la torre rival. No se entretiene con ninguna otra topa, nada más si la pones una estructura, pues sí, primero dispara la estructura, pero después continúa con la torre. Hay mucha gente que puede decir, ah, los bárbaros de élite también es una win condition. No, chicos, no es una win condition, porque la tiras cualquier tropa, unos esqueletitos, y se entretiene por el campo, se pierde por el campo, por ahí la puedes hacer marear por todo el campo de batalla y no hacerla llegar a la torre. Y una win condition no se pierde por el campo, sino que va derecha a destruir las torres del rival. Aquí tenemos otra win condition, que es el golem de elixir. Él va obcecado a la torre rival, le matan, los golemitas también, cuando son destruidos, van a destruir la torre rival. Bien, aquí tenemos la más normal, la que todo el mundo conocemos, el montapuerco. También tenemos el ariete, quien no conoce el mazo de P.E.K.K.A. ariete. También tenemos aquí al gigante, gigante normal, y evidentemente es igual que el noble, va obcecado a la torre rival, igual que los cerdos, exactamente lo mismo.
También tenemos aquí los bulbenques, que hemos hablado de ellos. El barril de duendes, que lo puedes colocar en cualquier lugar del mapa y lo puedes tirar directamente a las torres rivales. También tenemos por aquí al globo, a la excavadora. El globo también es de las mejores win condition. Ahora vamos a verlas también catalogadas en Royal EAPI por rating, por victorias. El ladder lo vamos a ver ahora, cuáles son las mejores. Y también tenemos al duende gigante. El esqueleto gigante no, porque ya se entretiene con cualquier cosa por el campo de batalla. La ballesta también es igual que el mortero, la pones en el puente y comienza a disparar a la torre. También tenemos aquí al gigante eléctrico, al golem. También tenemos, que ya hemos hablado de él, del minero. Y yo creo que tenemos también aquí la montacarneros, también igual que el montapuercos, va directa a la torre. Y también tenemos nuestro sabueso. El sabueso no lo para nada, sabe nada más que las estructuras. Esa es la característica de las win condition. Solo se pueden desviar con estructuras. Bien, después hay varias cartas que mucha gente las considera win condition, pero no son así. Lo que pasa es que se hacen mazos alrededor de ellas y se convierten en una win condition, porque al final acabas ganando con esas cartas o acabas teniendo cartas en el mazo de apoyo de esas cartas, no otra win condition. Por ejemplo, mazos de mega caballero, mazos de peca, ¿vale? Y mazos de trío de mosqueteras, aquí las tenemos. Estos tipos de mazos normalmente se hacen, por ejemplo, cartas alrededor de este mazo y te hacen ganar la partida muchas veces estas cartas, no la win condition. Mirad, si nos vamos aquí a los mazos que teníamos antes planeados, en el quinto mazo tenemos el mazo típico de Peca Ariete, tenemos una win condition que es el Ariete y tenemos luego la Peca. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas de las partidas las vas a ganar por la Peca, no las vas a ganar por el Ariete. Pero no es una win condition, porque la puedes, como los barriles del ítem, hacer correr por todo el campo de batalla, sin que llegue a la torre. Lo que pasa que es tan poderosa, es tan buena, que puedes hacer que llegue a la torre rival y le reviente. Pero eso son las excepciones. Bien, vamos ahora chicos, a Royal EAPI. Vámonos a Royal EAPI a ver las win condition. Como podéis ver aquí, están ordenadas por ladder, por copas. Estas son las mejores win condition que se están jugando ahora mismo, en 7 días atrás, en ladder, en copas. También comentaros que estoy diciendo palabras como ladder, como win condition, como win rate y demás. Y tengo un vídeo en el canal, chicos, que lo llamé Diccionario Royal. Y lo dejaré por aquí arriba para que lo podáis ver, donde explico todas estas palabras que vienen del inglés que se usan en Clash Royale. Y espero que lo veáis y le deis un pedazo de like. Mirad, aquí tenemos todas las win condition. Incluyen el trío, que yo no lo incluiría. Ya os he comentado que yo no lo incluiría. Pero aquí lo han incluido. Igual que han incluido, como podéis ver, al chispitas. El chispitas, evidentemente, no es una win condition. Es un acompañamiento de una win condition. Va siempre con el duende gigante o con el gigante normal o con el golem, como queráis, pero no va directamente a torre, o sea, se distrae con cualquier cosa, aparte es muy fácil de defender, no sé por qué la han metido aquí. Las demás son todas las que hemos visto y están ordenadas, como podéis ver ahí, por valoración, o sea, las mejores. Tenemos el sabueso, ahora mismo es el más usado en ladder y el que más garantiza las victorias, como podéis ver ahí. Victorias un 52%. Después duende gigante, ariete, trío, cementerio, golem, globo. Evidentemente está el barril de duendes y barril de esqueletos, porque hay mucho lockbait y tienen un 51% de victorias. Y como veis ahí, el último ya está el golem, el gigante eléctrico, que se ha dejado de usar después de su nerf. Yo creo que muy poquita gente lo usa. Yo creo que desde que le bajaron la gotita de elixir, el daño y demás, yo creo que es difícil ya verlo en el meta. En los desafíos y tal sí, pero en el meta no, es bastante, bastante difícil. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya disipado esas dudas que teníais sobre las win condition, todos aquellos principiantes, todos aquellos que habéis comenzado a jugar a Clash Royale hace poco. Ponerme la palabra win,
para yo saber que habéis visto el vídeo completo, el vídeo hasta el final, y poder saber que sois fieles y que veis mis vídeos totalmente completos. Nada más, chicos, espero que le deis un pedazo de like, compartáis y todas esas cositas, y nos vemos en el próximo vídeo.